Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. Les decía en el encuentro anterior que estaremos continuando con el estudio de la corriente eléctrica continua. Antes de pasar a nuestro tema de la clase de hoy, vamos a realizar una demostración acerca de qué materiales son conductores y no conductores de la corriente eléctrica. Vimos de que un material sea conductor de la corriente eléctrica está muy relacionado con su propiedad de tener cargas libres en él. Vamos a empezar con la siguiente demostración. Tenemos, por supuesto, una fuente de alimentación que, como definimos en la clase anterior, es la que suministra la energía necesaria para desplazar las cargas por el circuito. Tenemos un circuito, aquí está el polo positivo de la fuente, el polo negativo de la fuente. Los electrones fluyen a través de este circuito y la presencia de electricidad será detectada por el bombillo. Es decir, cerramos el circuito, el bombillo se enciende. Repito, cerramos el circuito y el bombillo se enciende. Bien, yo voy ahora a conectar los dos terminales para ver si cada uno de estos cuerpos a los que yo voy a pegar el terminal son conductores o no. Pues bien, la madera no conduce la corriente. Podemos determinar entonces de que en esta sustancia no existen cargas libres y por tanto no pueden fluir en la presencia de determinado potencial eléctrico. Vamos a proceder ahora con el plástico. Conectamos el bombillo, tampoco se enciende. La conclusión es la misma, no hay cargas libres producto de las fuerzas que actúan en esa sustancia. Vamos a proceder ahora con aluminio. Vemos que el bombillo en este caso sí se enciende, por lo que podemos asegurar de que en esta sustancia existen cargas libres, en este caso electrones, que están dispuestas a fluir en la dirección del potencial establecido. Vamos a proceder con el cobre, lo mismo ocurre. El bombillo se enciende, lo cual muestra la presencia de corriente eléctrica del fluido de las cargas por el conductor. Y por último, utilizaremos un pedacito de tela. Conectamos los terminales, vemos que no hay fluido eléctrico, por tanto, esta sustancia tampoco presenta cargas libres dispuestas a ser desplazadas por la diferencia de potencial. Este es un análisis, digamos, resumen de la clase anterior. En la clase anterior vimos que la fuerza electromotriz de la FEN es la que se encarga de realizar trabajo sobre las cargas. Y este trabajo es numéricamente igual, trabajo por unidad de carga es numéricamente igual a la diferencia de potencial que establece la fuente. Vamos entonces a pasar al tema de la clase de hoy. Continuamos con el estudio de la segunda unidad, corriente eléctrica. En este caso, con la segunda parte de corriente eléctrica continua. Antes de pasar a los efectos de la corriente, es decir, aquellas manifestaciones que ésta tiene, vamos a hacer una práctica que olvidé en el experimento anterior. Vamos a realizar lo mismo. Vamos a buscar si la sustancia, en este caso agua, es conductora de la energía eléctrica. En este caso, de los electrones. Vamos a cerrar el circuito. Se enciende el bombillo. Es decir, hay una fuente suministrando una diferencia de potencial. Si procedemos de la misma manera, si conectamos los dos terminales de la fuente al agua, vemos que el bombillo no manifiesta la presencia de corriente eléctrica. Esto está dado de que el agua no es buena conductora de la corriente. Si utilizamos en este caso sal común, conectamos otra vez, ocurre lo mismo. El bombillo no manifiesta la presencia
de corriente eléctrica en el circuito. Ahora, si yo disuelvo, le hago esto porque anteriormente habíamos analizado solamente con los cuerpos sólidos y ahora vamos a hacer una disolución de un cuerpo sólido, en este caso cristales de sal común, y los vamos a disolver en el agua. Vimos que cada uno de ellos por separado no es buen conductor de la corriente eléctrica. Vamos a ayudarnos de nuestro pedacito de aluminio para agitar la disolución. Y vamos a ver qué ocurre inmediatamente que volvemos a insertar los dos terminales de la fuente. Pues bien, en este caso, la disolución de agua con sal común es una buena conductora de la corriente eléctrica. Esto está dado en que las cargas que están dispuestas a desplazarse en este circuito, en el cual el conductor es el agua con una disolución de sal, son iones. Les decía que las cargas pueden ser tanto electrones como iones. Los iones pueden tener cargas positivas o negativas en dependencia de si ganan o pierden electrones. Vamos a pasar ahora a determinar cuáles son los efectos de la corriente. Para ello, cambiaremos nuestro circuito. Vamos a poner nuestra diferencia de potencial ahora en los extremos de la pizarra, en este caso la pizarra de soporte, y vamos a colocar dos pinzas con el objetivo de colocar en ella diferentes conductores. ¿Qué efectos vamos a determinar? Primero que todo vamos a determinar el efecto térmico de la corriente, el relacionado con el calor. Para ello utilizaremos un conductor de acero. Lo vamos, como les decía, a colocar en las pinzas. En este caso, el circuito será cerrado por este conductor que les decía que es de acero. Utilizaremos un trozo de papel. Con él vamos a detectar la presencia de calor en el conductor. Encendemos la fuente. Y mientras el papel, vamos a utilizar uno de los instrumentos de medición de electricidad, en este caso el voltímetro, para medir la tensión a la que está sometida ese papel. Como pueden ver, el voltímetro marca una tensión de aproximadamente 8 volts. Pues bien, tuve que conectarlo en paralelo, como anteriormente habíamos discutido. El papel está siendo sometido a la temperatura del conductor. Cerramos el circuito, apagamos la fuente y como pueden ver, el papel ha sido afectado por la temperatura de ese conductor. Esto es una manifestación de la corriente. Me refiero al efecto térmico de la corriente, utilizado en las planchas, en los calentadores de agua, en la calefacción, etc. Este es uno de los efectos que quería que vieran. Ahora vamos a cambiar nuestro conductor por un conductor de cobre. Hoy hablaremos de una propiedad muy importante y es la resistencia. Les puedo adelantar que cada uno de los materiales presentes en la naturaleza tiene una determinada resistencia al paso de la corriente. En este caso estamos utilizando, como les decía, un conductor de cobre. Y vamos a ver qué ocurre con una aguja magnética en la presencia. Vamos a poner esto aquí para aumentar la altura de la aguja. Vamos a fijarnos, vamos a ayudar. Quiero que se fijen en la orientación inicial de la aguja magnética. Está en reposo, no hay corriente, lo cual se puede evidenciar por nuestro voltímetro. No marca ningún valor de tensión, por tanto, no hay ningún flujo
de corriente por el conductor. Inmediatamente que hacemos pasar corriente por el conductor, pues entonces quiero que noten cómo la aguja cambia la orientación muy hábilmente, ya que esto está relacionado con una magnitud, que es la intensidad de la corriente, la que vimos anteriormente. Vuelvo a encender nuestra fuente y ven cómo la aguja magnética hace una leve deflexión de su orientación inicial. Este efecto es el conocido como efecto magnético de la corriente. Y ahora por último, vamos a pasar al efecto químico, efecto muy empleado en la industria para la separación de determinados componentes, los cuales por otros métodos, como puede ser la decantación, la filtración, no pueden ser separados, y para ello se utiliza el efecto químico. En este caso, estoy vertiendo en este recipiente una disolución de sulfato de cobre en agua. Sulfato de cobre disuelto en agua y da esta disolución de color azul. Vamos a utilizar esto. Estos mismos conductores. Y en este caso vamos a introducir directamente no los conductores, sino dos electrodos, que es el nombre que reciben los dispositivos que se someten a una diferencia de potencial y se introducen en la disolución, dos electrodos de grafito, que es la sustancia que estamos viendo en estos momentos. Esto es grafito, el mismo que se utiliza para la confección de las minas, de los lápices y lapiceros para escribir. Pues bien, vamos a introducir, les decía, estos dos electrodos, es el nombre que reciben, porque el fenómeno que vamos a apreciar en estos momentos se llama electrólisis. Quiero que inicialmente fijen cómo están el color todo respecto a los dos electrodos. No hay ninguna deposición de ninguna sustancia. Abrimos el circuito, introducimos los dos electrodos y quiero que vayan fijando, por favor, qué va ocurriendo en cada uno de ellos. Hay dos fenómenos en cada uno de los electrodos. Un electrodo tiene el potencial positivo y otro electrodo tiene el potencial negativo. Como sabemos, los iones de sulfato de cobre también tienen una diferencia de potencial entre ellos y esto establecerá un determinado fenómeno, y es el fenómeno que me refiero a la electrólisis. En el electrodo negativo se depositan los iones positivos de la disolución y en el electrodo positivo se depositan los iones negativos de la disolución. Vamos a cesar nuestro experimento. Sacamos los electrodos y como pueden ver, en el electrodo positivo hay una deposición muy pequeña de sulfato de cobre y en la misma disolución, si pueden notar, también existe un color diferente y una sustancia diferente a la que inicialmente estaba en el experimento. Pues bien, hemos demostrado los tres efectos de la corriente eléctrica: el térmico, el químico y el magnético. Veamos entonces la siguiente lámina. Entre los efectos fundamentales de la corriente eléctrica se encuentran el efecto magnético, el efecto químico y el efecto térmico. Quiero decirle que a través de estos efectos podemos detectar y cuantificar la corriente eléctrica.
relacionado con el efecto químico, el profesor Jorge Sautier tuvo que haberles hablado a ustedes sobre algunas aplicaciones que tiene este efecto. Nosotros, en este caso, en las ciencias físicas, hablaremos de los dos efectos siguientes, del efecto térmico y del efecto magnético. En la clase de hoy estaremos viendo de que el efecto térmico se relaciona con una magnitud muy importante relacionada, disculpen, con la corriente eléctrica. Me refiero a la resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, es decir, la oposición al paso de la corriente de determinado conductor, entonces mayor será también la manifestación del efecto térmico. Veamos entonces la siguiente lámina. El efecto térmico está relacionado con la oposición que encuentra la carga en su movimiento por el conductor, propiedad que recibe el nombre de resistencia eléctrica. Se denota con la letra mayúscula R, la cual es una magnitud que se expresa en unidades de ohm. El nombre de resistencia eléctrica deriva de esa oposición que encuentran los electrones en su paso por el conductor, es decir, experimentan cierta resistencia por parte del conductor. Les decía que cada conductor tiene determinada resistencia al paso de la corriente. Algunos se oponen totalmente y otros en mayor o en menor medida. Hay un instrumento que mide y determina la cantidad de resistencia que tiene determinado conductor y este instrumento se llama ohmímetro. Determina, les decía, la resistencia específica de ese conductor. Veamos entonces la siguiente lámina. Para medir la resistencia eléctrica de un conductor metálico, se utilizan instrumentos llamados ohmímetros. Para nombrar el instrumento podemos usar indistintamente la palabra ohmiómetros o ohmímetro. Thank you.
Vamos a ver ahora de qué factores depende la resistencia de un conductor metálico. Pues bien, para ello utilizaremos los medidores de corriente. Vamos a colocar nuestro voltímetro en esta posición. Vamos a ver si podemos pasarlo todo para una misma posición para que le sea más fácil de observar. Aquí tenemos los dos medidores de corriente, el voltímetro y el amperímetro. El voltímetro va a medir la diferencia de potencial que establece la fuente y el amperímetro va a medir, acuérdense que se conecta en serie, va a medir la corriente que pasa por el circuito, el valor de corriente. Recuerden que la corriente se define como la carga que pasa por la sección transversal del circuito en la unidad de tiempo. Vamos a utilizar un conductor de acero, que nuevamente será quien cerrará el circuito. A través de este conductor de acero pasará la corriente que va a establecer la fuente. Quiero que noten y apunten en su libreta el valor de corriente, la diferencia de potencial la van a observar. Quiero que vean que para una diferencia de potencial constante hay variación del valor de intensidad de la corriente cuando yo cambie alguna propiedad del conductor. Encendemos nuestra fuente de corriente, inmediatamente los dos medidores comienzan a marcar por lo que está establecida una diferencia de potencial y a la vez un valor de corriente. Voy a repetir nuevamente para que anoten el valor de intensidad. Enciendo y apago rápido la fuente, ya que el circuito no tiene prácticamente resistencia y puede establecerse algún error o algún tipo de problema en la fuente. Vuelvo a encender y vamos a anotar el valor de intensidad de corriente. Quiero que fijen que no llega a 1 ampere, tiene 0,8 amperes de intensidad. El valor de corriente, repito, que hay en el circuito. Voy a sustituir este conductor por un conductor de mayor sección transversal, mayor área. Claro, quiero que para que ayudarlos en la comprensión, podemos decir de que estos dos materiales vistos en esta vista tienen diferencia en su sección transversal. Cada uno de ellos tiene mayor área transversal. Sí, este, en el caso del grafito, tiene mayor área de sección transversal que el caso del aluminio. Pues bien, esa es el área de sección transversal. Primero, utilicé este conductor con esta área de sección transversal. Y ahora voy a utilizar este otro conductor que, como pueden ver, es del mismo material, pero se diferencia en el área de sección transversal que tiene. Lo colocamos para cerrar nuestro circuito y ahora vamos a proceder de la misma manera. Vamos a encender la fuente, a abrir el circuito y vamos a anotar y ver que el valor de diferencia de potencial y el valor de corriente difieren. En este caso, la aguja pasa del valor de 1 ampere y en el caso anterior el valor no llegaba a 1 ampere. En este caso tenemos 1,2 amperes, 1,3 amperes. En el caso anterior, con el conductor de menor sección transversal, teníamos un valor de corriente de 0,8 amperes. Llegamos a la conclusión de que hay una dependencia en la resistencia del conductor que se establece por el valor de intensidad que marca nuestro amperímetro y el área de sección transversal. Quiero que anoten esos valores. Cambiamos, recuerden, el área de sección transversal, manteniendo una diferencia de potencial constante. Hay diferentes valores de intensidad de corriente. Vamos a utilizar ahora un conductor de cobre. Primero, vamos a seguir con nuestro conductor de acero. Quiero que noten ahora coloqué la pinza directamente en el terminal que va al amperímetro para medir el valor de intensidad de la corriente para esta longitud. Quiero que noten, en este caso, el valor es aproximadamente de 1 ampere. Si aumento la longitud, el valor que marca nuestro amperímetro es diferente, no llega a 1 ampere.
Y si aumento aún más la longitud del conductor, pues el valor de intensidad de corriente que marca nuestro amperímetro también disminuye. Mientras mayor sea la longitud del conductor para una diferencia de potencial constante, tendrá el amperímetro una marca diferente de intensidad de corriente. Podemos establecer entonces que también hay una dependencia entre la longitud del conductor y la resistencia de ese conductor, lo cual nos indica el valor del amperímetro. Claro está, les decía que cada uno de los conductores tiene su resistencia específica. No es lo mismo un conductor de cobre que un conductor de acero, que un conductor de grafito y otro conductor de aluminio. Cada uno de ellos tiene una composición interna diferente, tendrá una asociación de átomos en la red diferente al otro, por lo cual su resistencia al paso de la corriente también será diferente. Pues bien, vamos a concluir esto con la próxima lámina. La resistencia eléctrica de un conductor metálico para una temperatura constante depende de la estructura interna del conductor metálico, lo cual se denota con la letra griega ρ, de la longitud del conductor L y del área de sección transversal que se denota con la letra minúscula S. Hay una aclaración y es que la temperatura del conductor debe mantenerse constante. Esto no lo tuvimos en cuenta en el experimento, pero pueden deducir que la temperatura de nuestro local se ha mantenido constante en todo el experimento. Experimentalmente se demuestra que la resistencia eléctrica en un conductor metálico se relaciona con las magnitudes anteriores de la siguiente forma. Esto es una ecuación y esta ecuación determina cómo se relacionan estas magnitudes. La resistencia es numéricamente igual a ρ, que es la propiedad del conductor denominada resistividad, multiplicada por el cociente entre la longitud del conductor y el área de sección transversal. Quiero que interpreten esta ecuación. Mientras mayor sea la longitud del conductor, también aumentará la resistencia. Es decir, son directamente proporcionales como vimos en el experimento. Mientras mayor sea el área de sección transversal, pues entonces será menor la resistencia del conductor. También lo pudimos apreciar en el experimento. Y hay un coeficiente de proporcionalidad entre estas magnitudes que es el coeficiente ρ. Y este determina la propiedad que tiene el conductor de oponerse en mayor o menor medida al paso de la corriente. Thank you.
Pues bien, tenemos entonces ya tres magnitudes que caracterizan la corriente eléctrica: la intensidad, la diferencia de potencial, o FEM, o tensión, como algunas veces se le llama. Quiero hacer una aclaración aquí. Por favor, mire, cuando ustedes tengan el valor de tensión, no la asocien con la diferencia de potencial que existe en la FEM. Existen dos tipos de fuerzas que hacen desplazar los conductores. Estas son las fuerzas colombianas, o las fuerzas electrostáticas, y las fuerzas externas, las fuerzas que establece la diferencia de potencial de la FEM. La suma de estos dos campos, o de estas dos fuerzas, es la que se denota como tensión. El trabajo de las fuerzas de la FEM y el trabajo de las fuerzas electrostáticas es igual a la tensión a la que está sometida el circuito. Tenemos, les decía, tres magnitudes: intensidad, tensión y resistencia. Un gran físico, Simeon Ohm, determinó la relación de estas magnitudes y logró establecer una ley muy importante para la corriente eléctrica. Me refiero a la ley de Ohm. Veamos entonces qué enuncia esta ley y algunos datos de este gran científico. George Simeon Ohm, nacido en 1785, físico alemán, conocido sobre todo por su investigación de la corriente eléctrica, su ecuación de la relación entre la intensidad de la corriente, la fuerza electromotriz y la resistencia constituye la ley de Ohm. La unidad de resistencia eléctrica se denominó Ohm en honor a su nombre. La ley de Ohm establece que para una tensión constante, mientras mayor sea la resistencia total del circuito, menor será la intensidad de la corriente. Anoten este dato, que es muy importante en el estudio de la corriente eléctrica continua. En la imagen aparece la ecuación definición de esta importante ley. Para una tensión constante, la intensidad de la corriente es inversamente proporcional a la resistencia total del circuito más la resistencia interna de la fuente. La resistencia total del circuito se denota con la letra R y la letra R minúscula denota la resistencia interna de la fuente. Esta ecuación se puede, analizando las unidades, determinar que la intensidad de la corriente es numéricamente igual a 1 volt sobre 1 ohm. Y esta unidad se denota con el nombre de amperes. Es muy importante que tengan en cuenta que la tensión del circuito debe mantenerse constante. Si la tensión se mantiene constante y aumentamos la resistencia del circuito, pues nuestro medidor de intensidad de la corriente debe registrar un valor diferente. Si la resistencia es mayor, menor será la intensidad, y si la resistencia es menor, mayor será la intensidad. Podemos hacer una analogía muy sencilla. Si la intensidad de la corriente es el paso de las cargas en la unidad de tiempo, si menos cargas pasan en la unidad de tiempo porque a ellas se oponen el conductor, pues menor será también la intensidad. Y si hay una menor oposición a este paso de las cargas,
mayor será la cantidad de carga que pasen por la sección transversal de un circuito en la unidad de tiempo. Esta es la relación que establece la ley de Ohm. Hay una generalización para esta ley y que incluye todo el circuito. Me refiero a la ley de Ohm generalizada. Esta incluye la fuente de corriente y todos los componentes pasivos del circuito. Les decía que la fuente de corriente tiene una resistencia interna, una oposición a ese paso de la corriente. Podemos, haciendo un análisis de todo lo estudiado, determinar cómo se comportan las magnitudes intensidad, tensión y resistencia en los diferentes circuitos. Cada una de las conexiones, me refiero a en serie y en paralelo, tiene un comportamiento diferente para estas magnitudes. No es lo mismo conectar un circuito en serie que conectarlo en paralelo. En ellos habrá manifestación diferente de los valores de tensión, intensidad y resistencia. Vamos a ver entonces un cuadro resumen de esto anteriormente dicho. Un circuito conectado en serie y otro en paralelo se diferencian en el comportamiento de los valores de intensidad, tensión y resistencia. Aquí tenemos una tabla donde podemos apreciar en la columna de la izquierda los tipos de circuitos. Me refiero a los circuitos en serie y en paralelo. Y en las columnas que siguen a continuación, podemos ver los valores de tensión, intensidad y resistencia, cómo se comportan. En un circuito en serie, la intensidad es la misma en todo el circuito. En un circuito en serie, la tensión es la suma de las tensiones de cada uno de los componentes. Y en un circuito en serie, la resistencia es la suma de las resistencias de los componentes. No siendo así en un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, la intensidad es la suma de las intensidades de los componentes. La tensión es la misma para todo el circuito y la resistencia es numéricamente igual. En este caso, la resistencia total, el inverso de todas las resistencias sumadas, es igual al inverso de la resistencia total. Solo nos queda en la clase de hoy hablar de otra importante ley. Me refiero a la ley que caracteriza el comportamiento térmico de determinado circuito. Me refiero a la ley de Joule-Lenz. Joule-Lenz son los nombres de dos científicos, James Joule y un científico ruso denominado Lenz de apellido. Pues bien, esta establece que mientras mayor sea la intensidad de la corriente, mayor será el calor desprendido por el conductor por donde fluye esta corriente. Y mientras mayor sea también la resistencia de ese conductor, mayor también será el calor que desprende el conductor. Vamos a ver la siguiente lámina. En un circuito eléctrico, el trabajo de la fuerza electromotriz se emplea en calentar los conductores y este es igual. En pantalla aparece la ecuación, el trabajo es numéricamente igual al valor de la tensión multiplicado por la intensidad por el tiempo que esté circulando esta corriente. Sabiendo que la tensión por la ley de Ohm es igual a la multiplicación de la intensidad por la resistencia, sustituyendo la segunda ecuación en la primera, tenemos que el trabajo es igual a I por R, que es la tensión por la intensidad por el tiempo. Nos queda entonces esta ecuación como I cuadrado por la resistencia por el tiempo total que pasa la corriente. Conociendo que cada joule equivale a 0,24 calorías, el investigador inglés James Joule determinó que la energía que se emplea en vencer la resistencia de un circuito se transforma enteramente en calor. Y esto es lo que denominamos la ley de Joule-Lenz, que se cuantifica de la manera que expresa la ecuación inferior. El calor de un circuito es numéricamente igual a 0,24 por I cuadrado por la resistencia por el tiempo que fluye la corriente. Recuerden que 0,24 es el factor por el que hay que multiplicar para llevar de Joule
a calorías. Y la ley de Joule-Lenz se establece de la siguiente manera. La cantidad de calor desprendida en un conductor es directamente proporcional al tiempo durante el cual pasa la corriente, a la resistencia del conductor, al cuadrado de la intensidad de la corriente, y todos estos factores determinan la energía calorífica que desprende este circuito. Pues bien, hasta aquí la lección de hoy. En próximos encuentros estaremos hablando de otra manifestación de la naturaleza. Me refiero al magnetismo. Espero que estudien para estas lecciones y acompañen de sus conocimientos la vida diaria. Nos vemos en un próximo encuentro.